Bienvenidos a las noticias de Media Colombia TV. Vamos con los titulares. Reconocimiento institucional de la policía a miembros distinguidos se cumplió en la Plaza de Armas en sus 119 años de existencia. Bienvenida a la modificación al acto legislativo sobre regalías, exteriorizó el gobernador del Meta en el sentido de mantener la autonomía de las regiones. Los vendedores de la calle no se aguantarán que el alcalde les prohíba trabajar el miércoles 24 y 31 de diciembre. ¿Será esta una medida para revocar? José Atortúa Rueda, primer conferencista para el Diplomado de Alta Gerencia Empresarial, que se dictará en el Hotel del Llano. En la capital metense se condecoró a 153 integrantes de la Policía Nacional para enaltecer su excelente desempeño. 153 integrantes de la policía en el Meta, entre suboficiales y oficiales, fueron condecorados con la medalla Servicios Distinguidos en una nueva ceremonia por los 119 años de la institución. Se trata de hombres y mujeres que han cumplido con mérito las directrices de sus superiores y desarrollan las funciones combinando el buen comportamiento y el desempeño intachable, como lo advierte el mayor Mauricio Cortés, uno de los homenajeados. Que ir de la mano debe ser consecuente con los resultados obtenidos. Un reconocimiento sin resultados pues no es viable, no es coherente. Por eso la institución reconoce en aquellos homenajeados la labor y el aporte que han dado para la feliz imagen que hemos tenido, un reconocimiento con mi general Naranjo, que fue nombrado como el mejor policía del mundo. El oficial señaló que la ciudadanía no puede generalizar cuando se registran casos de policías corruptos, porque son más los buenos que los malos. Definitivamente, son más los buenos que los malos. Definitivamente nosotros estamos comprometidos, son casos aislados, la Policía Nacional está al 100% trabajando hasta los últimos de sus hombres. No podemos decir que nuestra institución a través de sus limitantes está haciendo un mal trabajo, por el contrario, nuestros 119 años así lo demuestran, es una institución centenaria y que el objetivo es seguir perdurando a través del tiempo. En esta ceremonia realizada en la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas, fueron condecorados otras personalidades civiles. La medida de los miércoles sin vendedores ambulantes crea inconformismo entre los afectados. Así lucen las calles del centro de Villavicencio en el miércoles sin vendedores ambulantes, medida que busca liberar el espacio público de este problema. Personal de la Secretaría de Control Físico realizó operativos para hacer cumplir la norma, que al final terminó con algunos elementos decomisados en volquetas. La gran mayoría de los vendedores acataron la medida, entendieron que esto tiene muchos objetivos, incluso por ellos mismos. Las ventas ambulantes son maniando y teniendo cosas en la mano y ofreciéndolas al público y no generando, no volviéndose estacionarios y menos generando desorden y generando una serie de actuaciones en nuestro espacio público que dificultan la vida en sociedad. Sin embargo, algunos vendedores ambulantes anunciaron que no permitirán que la medida sea todos los miércoles y menos en temporada decembrina, a lo cual el alcalde reaccionó. No queremos con esta medida acabar con las ventas ambulantes, eso sería ilusorio. Repito, el país se mueve, la economía del país se mueve, más del 50% lo mueve la economía informal. Eso significa que deben haber ventas ambulantes. El nivel de desplazamiento que tiene Villavicencio es altísimo, eso significa que deben haber mecanismos informales para generar empleo. Pero eso no significa que estemos alcahueteando el desorden y que al amparo de esa realidad económica no tengamos la posibilidad de organizarnos. De todos modos, el miércoles sin ambulantes evidenció una imagen diferente del centro, más tranquilo, despejado y con amplio espacio por donde caminar. El gobernador del Meta se pronunció sobre los nuevos fondos de regalías que pretende crear el gobierno nacional. Dijo que son focos de corrupción. Pero hablar de barriles me parece a mí que es mucho más fácil. Entonces lo que vamos a tratar es de que se nos establezca un piso y se nos establezca unas condiciones sobre el manejo, sean regalías directas, y aparte de eso lo que nunca hemos estado de acuerdo es con esos fondos que no son más que un foco de lagartería y de corrupción. Es momento de hacer una pausa, pero ya volvemos con más información.
12 al 15 de noviembre, Cubarral se viste de gala en sus 50 años. Sexta versión del Festival Cultural y Turístico del Cubarro, con la mejor programación. J Balvin, Rafael Santos, La Pandilla del Río Bravo, Nelson Velázquez, DJ Mario Andretti, Walter Silva, Orquestas Nacionales, Muestra Agropecuaria, Equina, Bobina, Cabalgata y segundo concurso, Cubarro Joropaso. Invitan Alcaldía y Consejo Municipal. Cubarral, Municipio Hídrico y Ecológico de Colombia, los espera. Villavicencio será sede de la primera válida nacional 2011 del campeonato Rotas del Automovilismo en Colombia. El evento se realizará en el cartódromo de Laguna Viva en la capital del departamento del Meta, en la última semana del mes de noviembre. Así lo confirmó el concejal Wilson Hurtado, quien fue el gestor, que este evento tan importante se realizará en nuestra ciudad. El día 27 y 28 de noviembre está confirmada la primera válida de Rotax Colombia en la ciudad de Villavicencio, en el cartódromo Laguna Viva. Ha sido una gestión propia de Wilson Hurtado, invitando a estos pilotos para que una vez más se fijen en Villavicencio y en el departamento del Meta. Tengo que agradecerle a la organización de Rotax y también a la federación que no pusieron reparos en venir a Villavicencio. Y también decirles que eran varias las ciudades que estaban solicitando que esta válida se corriera en sus diferentes ciudades, tal como Girardot, Pasto, Cali. El Campeonato Nacional de Rota se abre paso en el ámbito nacional e internacional con mucho éxito. Por eso, a la ciudad de Villavicencio llegarán los mejores pilotos en cada una de sus categorías. El concejal Wilson Hurtado aprovechó las cámaras de Media Colombia Televisión para desde ya hacerle la invitación a todos los habitantes de nuestro departamento para que no se pierdan esta fiesta deportiva. Han confirmado 69 pilotos en la categoría senior. Han confirmado 17 pilotos. Los mejores pilotos colombianos están haciendo presencia en el cartódromo Laguna Viva. Es por ello que aprovecho este medio tan importante para invitar los residentes de Villavicencio, del departamento del Meta, especialmente los de Acacia, los acacireños, están cordialmente invitados para que vengan a ver este espectáculo que sin duda es muy bonito. La entrada es totalmente gratis y vale la pena apoyar lo nuestro, apoyar nuestros pilotos llaneros. La invitación está hecha. Los días 27 y 28 de noviembre viviremos dos días de adrenalina y velocidad pura, al rugir de motores y la emoción que produce el kartismo en Colombia. El 23 de noviembre se realizará la primera conferencia sobre la creatividad emocional y liderazgo creativo en el Hotel del Llano por Forum. En el Hotel del Llano de Villavicencio, Salón Guatiquía, se inicia esta semana el diplomado de alta gerencia por parte de la organización Forum, Formación Humana para la Excelencia. El primer módulo será la creatividad, la innovación y el liderazgo creativo, a cargo del economista y politólogo José Ateortúa Rueda. La creatividad está asociada a la innovación y desde luego esto tiene que ver con el desarrollo, crecimiento y progreso de las naciones, de las cuales igualmente hacen parte integral y lo estructuran las empresas. Por eso abordaremos desde la definición de lo que es creatividad con unos enfoques originales y relevantes que nos permitan identificar a través de los diferentes métodos para el desarrollo del pensamiento crítico ideal la solución y abordar la solución de los problemas y las necesidades demandadas por las empresas, sus miembros y especialmente las comunidades en general. Para ello estaremos capacitando, entrenando y educando con conceptos y métodos de abordar como las analogías, el brainstorming, las matrices, morfología, los diferentes métodos que tiene la creatividad que nos permitan que los participantes desarrollen
a fondo ideas relevantes y originales y que se puedan igualmente comunicar. Esto necesariamente permite impactar los procesos administrativos, organizacionales y gerenciales desde la innovación y la productividad en las organizaciones. Su conferencia será el martes 23 de noviembre en el Salón Guatiquía del Hotel del Llano. En este momento ustedes pueden encontrar la información de nuestro diplomado en www.forum.com.co. Es la página donde está direccionada precisamente este diplomado. Ahí van a encontrar cada uno de los módulos, cada uno de los temas, cada uno de los consultores que lo va a dictar y obviamente está muy bien explicado ahí. Pida más información en Villacentro Local 51, teléfono 663-0383. Hasta aquí las noticias de Media Colombia TV. Para seguir el desarrollo de estas y otras noticias, no olviden visitar nuestra página en internet, www.mediacolombiatv.com, la manera más fácil de vernos. El 15 de noviembre, Cubarral se viste de gala en sus 50 años. Sexta versión del Festival Cultural y Turístico del Cubarro, con la mejor programación. J Balvin, Rafael Santos, La Pandilla del Río Bravo, Nelson Velázquez, DJ Mario Andretti, Walter Silva, Orquestas Nacionales, Muestra Agropecuaria, Equina, Bovina, Cabalgata y segundo concurso, Cubarro Joropaso. Invitan, Alcaldía y Consejo Municipal. Cubarral, municipio hídrico y ecológico de Colombia, los espera. Sigh,